Presten atención, para las personas que no han renovado su licencia, se venció el día anterior. Hay que estar atentos. El convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito está a punto de firmarse. Está en revisión en la ciudad de Bogotá. Se habla o se puede estar firmando este convenio esta semana o la otra. Hay que acercarse a renovar su licencia para que no vaya a tener problemas de multa por parte de un comparendo. Y el Instituto de Tránsito sigue con todo el procedimiento de renovar las licencias. O sea, ellos no multan, pero la multa la imponen son la Policía de Tránsito, que encuentre a una persona conduciendo y no tenga la licencia de conducir renovada. También habló Miriam Cristiano, quien es la directora de tránsito del Departamento de Arauca, del Instituto de Tránsito, habló sobre el tema de accidentalidad en Arauca. Es impresionante. Como no hay control por parte de la policía, pues nosotros no tenemos responsabilidad a la hora de conducir. Menores de edad manejando motocicletas, hasta carros. De 100 motocicletas, 10 tienen seguro obligatorio. No respetan las señales de tránsito. 28 personas han fallecido en accidente de tránsito en este primer semestre. Se ha incrementado demasiado. También hizo un llamado para las personas que no conduzcan en estado de embriaguez. Y después no se quejen que inicie la Policía de Tránsito con los operativos y no vayan a decir, ah, es que la policía sí la monta. Vea, llevamos 6 meses sin Policía de Tránsito. Tenemos 6 meses para haber renovado seguro obligatorio, la técnico-mecánica y ahora la licencia de conducir. Ojo con eso. Ojo con eso, que en cualquier momento se activa nuevamente el convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito en el departamento de Arauca. Tengan en cuenta eso. Después no se vayan a quejar. Persona que esté conduciendo un vehículo y no haya renovado su licencia, su vehículo será inmovilizado y tendrá que pagar un comparendo. Miriam Cristiano, quien es la directora del Instituto de Tránsito y Transporte, nos explica a esta hora de la mañana cómo va el proceso de la renovación de licencias. Normal, hemos tenido mucha afluencia de público, pero hemos trabajado en todo el proceso y todo se está sacando conforme a la ley. ¿Cuál es el primer proceso que muchas personas pronto no entienden, que primero tienen que ir a donde se hace la respectiva evaluación y luego se pasa al procedimiento de tránsito? Se tienen que realizar los exámenes en una academia que se llama Evaluando, y luego ahí sí se procede al Instituto de Tránsito a adelantar el procedimiento respectivo. ¿Qué puede pasar si una persona no ha renovado y el día de mañana en un puesto de control de tránsito es sorprendido sin la renovación de la licencia? Se expone al comparendo respectivo. Eso no quiere decir que exclusivamente se vayan a hacer retenes precisamente para el tema de la licencia. Hago un llamado a la comunidad que vamos a continuar expidiéndolas normalmente. Se vence el plazo hoy, pero esto no quiere decir que exista una multa específica por no haberla renovado a esta fecha. Lo pueden continuar haciendo de la misma manera que se ha realizado a la fecha de hoy. Bueno, debido a que presenta mucha accidentalidad de tránsito en Arauca, pues, ¿cómo avanza el convenio con la policía? Muchas personas dicen, sí, ya necesitamos ese convenio. Es cierto, nosotros con la Policía Nacional estamos trabajando de la mano, hemos adelantado todo el proceso, se están realizando algunos ajustes. El compromiso es tenerlo antes de Ley de Garantías, que inicia el próximo 29 de junio. ¿Cuándo, en materia de accidentalidad, cuáles son las mayores causas, doctora Miriam? Lamentablemente, en estos momentos llevamos 28 víctimas, en su gran mayoría han estado conduciendo bajo efectos del alcohol, así lo comprueban los informes. Con base en ello, nosotros estamos realizando campañas en los colegios,
precisamente vamos a conformar las patrullas escolares. Queremos concientizar a nuestros jóvenes de la gravedad que existe el conducir bajo los efectos del alcohol. La mayoría de accidentes también son imprudencia de no respetar las señales de tránsito, menores de edad conduciendo motocicletas. Es cierto, yo creo que esto va a mejorar mucho con el convenio que estamos adelantando con la Policía Nacional. Quiero informarle a la comunidad de Arauca que vamos a realizar 2 semanas de campaña educativa. Van a ser 2 semanas de comparendos educativos precisamente para concientizar a la comunidad del cumplimiento de nuestras normas de tránsito. Miriam Cristiano, directora del Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca, hablando a esta hora sobre el tema de las personas que no han renovado su licencia de conducir, debido a que se venció ayer 20 de junio, pero pueden seguir renovándola en el transcurso del año. Pero algo que sí tiene claro es que el convenio está a punto de firmarse entre el Instituto y la Policía de Tránsito, está en la ciudad de Bogotá para revisión, y apenas se firme inician los operativos por parte de la Policía de Tránsito en el departamento de Arauca. También habló sobre el incremento de los accidentes de tránsito. Preocupa esta situación. 28 muertos en accidentes de tránsito en lo que va corrido del año. También llamó a la responsabilidad a los padres de familia, no permitir que conduzcan menores de edad sus vehículos. Como no hay policía de tránsito, entonces la gente no utiliza casco, no utiliza, salen a manejar sin licencia, andan en los vehículos tomando licor, y esto ha generado o ha incrementado los accidentes de tránsito en el departamento de Arauca y sobre todo la capital, que no tiene control, porque Tame tiene Secretaría de Tránsito, Saravena tiene Secretaría de Tránsito y Arauquita tiene Secretaría de Tránsito. Los únicos que no tienen Secretaría de Tránsito es Fortul, Puerto Rondón y Cravo Norte y la capital del departamento de Arauca. Entonces, señores, pueden renovar la licencia, pueden continuar acercándose allí a la academia donde tienen que hacer el primer paso y luego hacer el segundo paso en el Instituto de Tránsito.